puedes hablar, ¿vale? Entonces, luego, cuando ya venga, que van a venir por aquí. Ya, soy yo. Vale, que tienen ahí. Que tienen ahí. Ya, por favor, estamos en un mercado hablando de lo que pasó ayer en Inglaterra. No están amontonados, hablamos de decir por ahí, tranquilos. Al público, os voy a pedir a todos los que estáis viéndonos, pues que nos veáis, por favor, sí. Desde aquí, que van a venir un coche por lo menos por ahí, o sea que dejamos espacio para que no tengamos ningún incidente, ¿vale? Que viene a traer muy buenas noticias. Como no puede ser menos, el señor alcalde ordena que la gente sea disciplinada y educada y a ser posible que vista sus mejores galas para que no se lleve una mala impresión del pueblo. Aprovecho para decir que ya están los recibos de la contribución. Que es para que no se os olvide, para que vayáis a pagarlo. ¡He dicho! A ver si llega. De la mano de Dios. Será el gobernador a poner más impuestos. No, ese viene sin avisar y a traición. Algún gerifalte de la iglesia a investigar lo de las brujas. ¿Brujas? ¿Qué brujas? Tú verás que ahora le han dado por decir que aquí hay brujas y ahora se enteran. A ver las aguas. Bueno, eso. A ver con ellas. A ver las aguas. Señor alcalde, ¿sabe usted quién viene por aquí? Nos están diciendo que va a venir alguien. Tengo una pequeña comunicación, creo que es Alfonso XIII. Bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, pues sea quien sea, me va a escuchar. Me va a escuchar. Anda. Señor diputado, es usted, en nombre de todo el pueblo, nosotros somos gente sencilla y solo tenemos nuestras manos y la tierra con la que trabajamos. No os preocupéis, está en buen camino el de que el pueblo este vaya adelante. Faltan escuelas, falta higiene, luz y telégrafo. ¡Sí, sí, sí! ¡Malas carreteras! También, sobre todo. La irregularidad en el correo. Sí. La sanidad. La higiene, ya como hemos dicho. Y el alumbrado. Y encima, encima nos suben más los impuestos. Por eso, perdón que no he acabado. Por eso están incrementando el hambre y la miseria. ¡Sí! Por esa calle, aparte de agasajar al ilustre viajero, también queremos... ¡Ahí llega! ¡Ahí llega!
yo le invitaría a que se deje agazapar por el pueblo de Villarino, acompañándonos hasta la Plaza Mayor, donde allí en el ayuntamiento tendrá una visión de lo que hay en el ambiente y también un recibimiento como su majestad se merece. O sea que vamos a acompañar a todos a su majestad en el coche, pero primeramente no sé si queríamos presentar a alguien, señor Reparar. Pues podemos, por favor, la comitiva real que monte dentro del coche. Los demás acompañamos tanto al automóvil oficial, a los lados, hasta la Plaza Mayor, donde allí sí tendremos lugar un recibimiento adecuado como la ocasión merece. Por favor, cuando usted desee. ¡Viva Villarino! ¡Viva! Ya veo, ya. Como ves, yo ya tengo... Que eres muy polígamo. ¡Hola! ¡Hola! El Segismundo y la Martín. Exacto, encima en el cine. Bienvenido, Oliver. ¿Está?
Su Majestad, voy a presentarle a las distintas autoridades que han hecho posible su viaje a esta hermosa tierra de esta parte de Salamanca, a veces olvidada. Así, sin más preámbulos, le presento a Monseñor García Alcolea, obispo de la diócesis de Salamanca. Juan Mirá, diputado a Cortes por Salamanca. Don Santiago Romo, que es diputado a la Diputación por la zona de Vitigudino. Tenemos aquí al señor don Ignacio Echevarrieta. Es un gran empresario vascuence y que tiene mucho que ver con la cuestión que hoy nos abarca, que son los Altos del Duero. Y que, por cierto, usted conoce ya que tiene una gran amistad. También le presento al señor don José Orbegozo y Gorostiza, también político y un gran propulsor de este gran proyecto. Hoy estamos aquí en parte a que tenemos un cronista de la villa que se llama el señor Valentín Asensio, del que espero que en el futuro haga una crónica de esta estancia regia. Valentín Asensio. Hemos venido a hablar y ya hemos hablado de eso. ¿Bien? Y para terminar, y no por eso menos importante, el alcalde presidente de la villa, don Julián Martín, que quiere agradecerle a usted su presencia con un pequeño discurso. Majestad, el pueblo de Villarino de los Aires se siente muy honrado y obligado, además de ensalzar la ilustre figura de nuestro augusto soberano. La emoción de este momento no nos impide ensalzar, declarar ni describir el efecto de vuestra visita. El placer, la alegría de estas sencillas gentes curtidas por el sol abrasador, el hambre y las privaciones se quedan a un lado ante la mera contemplación de vuestra majestad. Señor obispo, señor ministro, políticos nacionales y provinciales, señores ingenieros y vecinos del pueblo de Villarino de los Aires y sus alrededores, es nuestro rey un rey valiente y caritativo, de gesto afable y sereno. Es el gesto de un corazón repleto de sangre brava que heredó de los Borbones, un rey que a diario practica las buenas nuevas para con su amado pueblo. Vuestra sola presencia, majestad, nos hace olvidar la azada, la mancera y la hoz. Nada de eso es tan importante como vuestra persona. Por eso, solo vítores, aclamaciones y agradecimientos saldrán de nuestras gargantas para con tal noble visita que honra desmedidamente a este pueblo de Villarino de los Aires y todos los vecinos. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva don Alfonso! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Villarino! ¡Viva! ¡Viva la tope! Señor Cardenal, gracias. Ahora, si su majestad no le importa, me gustaría personalmente presentarle en el texto de la bandera la posibilidad que todo el mundo tenemos en mente para que en un futuro esta tierra reciba ese agua tan milagrosa que posiblemente, como digo, en el futuro sea el bienestar de toda esta zona, gracias a los grandes embalses que sin duda nuestro futuro proyecta. ¿Le parece su majestad? Vayamos y lo conozcamos. Por favor, figurantes que... Thank you.
vas a tener una visión más bonita. Te pones con esta gente y vas a tener una visión incluso más bonita. Es que está en todo. Muchas gracias. Por favor, majestad. Este es el sitio especial que quería presentarles, los proyectos que tenemos en mente. Si hace el favor de acompañarme hasta esta barandilla. ¿Quieres su majestad calor? ¡Don Alfonso! ¡Viva! Bien, majestad. Como bien sabe su majestad, estamos teniendo una serie de problemas con nuestros hermanos portugueses. Le recuerdo que en 1918 nace la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, con la previsión de doblar la producción de electricidad. Me consta que su majestad es consciente de que se lo debemos a los industriales Echevarría y Orbegozo, que junto a la entidad del Banco de Bilbao, que preside el señor Horacio Echevarrieta, harán posible la magna empresa que denominaremos los Altos del Duero. Si los vecinos portugueses no se avienen al proyecto que desearíamos llevar, estamos en disposición, vea, su majestad, de iniciar un macroproyecto para desviar el río Duero a su llegada al tramo internacional. Sería antes de llegar al tramo fronterizo, hacia el oeste de las provincias de Zamora y Salamanca. Aquella montaña Zamora y aquella Salamanca ya, y Portugal, ¿verdad? Correcto, majestad, correcto. Duero. El Duero viene por allí y esto que tenemos aquí debajo es, su majestad, el Tormes. ¿Y el Tormes desemboca? Se juntan allí en el periodo, en el espacio que se denomina Ambas Aguas. Bonito paisaje, sin duda. Bueno, pues como le digo, majestad, aprovecharíamos el enorme caudal para el regadío. De este modo haríamos ver a nuestros convecinos lo positivo y beneficioso para ambos de sentarnos a negociar. No hace falta que le diga a su excelencia que esta zona se caracteriza por la existencia de arribes o profundas gargantas o depresiones geográficas que presentan desniveles de hasta 400 metros. La fuerte incisión del terreno junto al caudal del río, que además con la junta de ambos ríos, convierten a esta zona como una de las mayores de potencial hidroeléctrico de toda la península ibérica. En el caso de que nuestros amigos portugueses quisieran sentarse a negociar, podríamos plantear la posibilidad de repartirnos el aprovechamiento del río Duero. De esta forma, evitaríamos un conflicto internacional. Reservaríamos a Portugal todo el desnivel. ¿Sí? Veo aquí varias presas para Portugal y varias presas para nosotros, ¿verdad? Correcto, correcto. Le digo, majestad, reservaríamos a Portugal todo el desnivel del río en la zona comprendida entre el origen de dicho tramo, cuando toca tierras portuguesas, Miranda de Touro, por ejemplo, y la confluencia que tenemos frente al Duero y el Tormes. Total, para los portugueses, majestad, tendríamos 52 kilómetros y 192 metros de desnivel. El tramo designado a nuestra España se situaría entre la desembocadura del río Tormes, ahí, hasta la zona de Saucelle, unos 54 kilómetros y un desnivel de 201 metros. Tendríamos un mayor beneficio que nuestros vecinos portugueses, que no creo que tengan ningún problema en un futuro de aceptar estos tratados. Entiendo, majestad, que le baste con estas parcas explicaciones, pero de sentir la importancia de este proyecto, que deja en el ánimo de todos los presentes el interés que ha mostrado al querer conocer sobre el terreno lo más significativo de este proyecto, esperando el beneficio de todos, que pueda influir en su resolución con la mayor rapidez posible. En el pleito que le dicté, su compromiso con la justicia, el derecho y el progreso en favor de la nación.
Me es grato recoger de tan magno proyecto, el guante de tan magno proyecto, para que así podáis hacerlo a la mayor brevedad posible. El señor ministro, aquí presente, junto a los diputados por Cortes, señor Martí, señor Mirá y el diputado provincial, se tomará medida de ello y lo intentaremos ejecutar a la mayor brevedad. Pues observe, majestad, qué hermoso paisaje. Es cierto que usted viene de otro viaje muy de aquí cerca de las Urdes y de la Sierra de Francia y posiblemente le recuerde... Realmente suele venir a visitar. Correcto, allí todo eran penurias y calamidades. Y aquí, sin embargo, veo una tierra que puede sacar provecho y podemos tener una gran industria en el futuro con la que poder hacer que estos valles y estos arribes prosperen en el futuro y que en poco tiempo se empiecen las obras a realizar. Pues si usted tiene a bien... Si usted tiene bien y lo desea, nos ocultamos de este enorme sol y decidimos volver al pueblo de Villarino, donde terminará su magna visita. De acuerdo, vayamos. ¡Morimos de hambre! ¡Comete la surde! ¡Allí peor! Te voy a dar una tabla. No, Martín, no. Morimos de hambre. ¡Viva el rey!